Hola Benigno, ¿qué tal? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por recibirme en tu casa. Gracias, no, gracias. ¿Vamos por ahí? ¿Cerrando? ¿Pasa? Ah, por ahí. Vale. Permiso. Buenas. Permiso, permiso. Avanti. ¿Pasa pues? Vamos para ahí. Hoy nuestro invitado es Benigno López, el doctor Benigno López. Hace 30 años que está trabajando en la función pública. Benigno López es hermano del presidente de la República, ex ministro de Hacienda, y cuenta que toda la familia en su momento sufrió muchísimo después del golpe de Estado, ya que el señor Mario Abdo, mano derecha de Alfredo Stroessner, hizo que no sientan el peso de la dictadura. A pesar de estar interesado al comienzo en la economía, terminó siendo abogado, aunque luego fue un gran economista. Cuenta que don Mario Abdo Benítez era para él como su verdadero papá, ya que a su verdadero padre, después de separarse de la madre, solo lo vio 6 veces hasta después del golpe de Estado, que realmente ahí comenzó a tener una relación con él. Él nace en Asunción, apasionado en su juventud por el básquet, estuvo en la selección del colegio y la facultad. A los 18 años entra al Banco Central del Paraguay y ahí hace su capacitación en economía, donde estuvo 22 años más 5 años en el directorio. Después fue director del IPS y ministro de Hacienda. Actualmente renunció a su cargo de ministro porque lo convocaron para estar en el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, el cual está en la espera que se le confirme como vicepresidente. Acompáñame a conocer un poco más al doctor Benigno López. Realmente no pensé que llegaría el momento que grabemos un único Benigno. ¿Por qué? Y no sé, porque siempre estabas tan ocupado con tantas cosas importantes y a lo mejor yo caí en el mismo tópico de mucha gente de pensar que sos siempre serio, siempre estás así enojado, ¿no? Y no es así, parece. No, no soy tan enojado, pero ahí en ese cargo sí. ¿Te tocó siempre cargos muy difíciles, Benigno? Los últimos 13 años. Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Te parece poco, los últimos 13 años. Dice. Seguido. Qué bárbaro, qué complicado todo. Sí. ¿Pensaste en algún momento que todo iba a ser así de complicado, de difícil? No, nunca pensé que iba a ser tan difícil, ¿verdad? O sea, acá tenemos 2 choques externos que no estaban previstos. El año pasado la sequía y este año la pandemia. O sea, jamás vos pensás que eso te va a pasar cuando estás en un cargo y sobre todo como ministro de Hacienda que tiene que funcionar un país de manera relativamente normal. Y eso no está en tu escenario. En tu presupuesto no está eso, la sequía sí, pero la pandemia no. Benigno López asumió como nuevo ministro de Hacienda y aseguró que durante su administración se mantendrá políticas de inversión en obras para reducir el déficit en infraestructura y se luchará fuertemente contra la informalidad y la evasión. Sostuvo que la innovación será un factor clave para lograr cada uno de los objetivos establecidos. Creemos y estoy seguro de que vamos a seguir con las políticas de financiamiento que permitan inversiones adecuadas para nuestra débil infraestructura. Y vamos a apostar a lo que señalaba el presidente electo ayer, al capital humano, generar los recursos necesarios adicionales para hacer reformas importantes en la salud, en la educación, en la definición de un modelo eficiente de protección social. Eso van a ser nuestro norte, eso va a ser nuestro norte. Si no está en tu presupuesto, pero está en tu cabeza, en tu cuerpo, estaba la posibilidad de enfrentar situaciones tan complicadas, tan difíciles. ¿Cómo te sentó eso? De verdad, quiero saber, porque te tiene que haber descolocado, Benigno. No, yo creo que de alguna manera yo estaba medio preparado. Por alguna razón yo estuve involucrado en casi todas las crisis del 85. Era como funcionario del Banco Central, me tocó una parte del escándalo de lavación de divisas. Como abogado me tocó la crisis financiera. Después me tocó el gobierno donde se desviaron los 16 millones de dólares famosos. Después me tocó la crisis financiera internacional cuando volví al directorio del Banco Central. O sea, siempre hubo la caída de los bancos, Banco Alemán en el 2002, con el problema del corralito. O sea, siempre estuve cerca de los problemas.
Entonces, yo creo que eso justamente es algo que mucha gente desconoce realmente lo que es tu carrera y la preparación que tenía o cómo todas las situaciones difíciles que tuviste que atravesar en diferentes maneras. El golpe de Estado, también. También, pero eso lo habrás vivido de otra manera. Y tampoco, también viví como mi familia era. ¿Cómo viviste eso? Difícil fue. ¿Dónde estabas en ese momento? Yo estaba acá. ¿En Paraguay? Yo había llegado de mi maestría a fines del 88 y en el 89 fue. Urba Inmobiliaria tiene los mejores terrenos en casi todo el país. Además de ofrecer precios accesibles, tiene mínimos requisitos y plazo de hasta 10 años con posesión inmediata. Conoce más a través de sus redes sociales como Urba Inmobiliaria para enterarte sobre las oportunidades que tienen para invertir en tu futuro. La compra de un terreno será tu mejor inversión y qué mejor que hacerlo con Urba Inmobiliaria. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo la viviste vos? Y parecía una película, ¿verdad? Pero ¿quién les llamó? ¿Cómo se enteraron? Nos enteramos porque empezaban a haber movimientos raros. Nosotros estábamos en San Bernardino, era 2 y 3 de febrero, fin de semana casi largo. Papá estaba en Ciudad del Este. Y ahí nos empezamos a enterar, ¿verdad? Hablamos con él. Y él decía que estaba todo bien. Y no estaba tan bien. Entonces, después ya no supimos más nada de él 3 semanas por ahí. ¿3 semanas? Sí. Yo le pude ver después de 3 semanas. Yo tenía la ventaja que era abogado, entonces actuaba como su abogado, entonces tenía más facilidad de entrar. ¿Y la mamá y la familia cómo fue? Estaban muy choqueadas, ¿verdad? Mamá estaba muy afectada. Mis hermanos también. Cambió radicalmente de golpe. Radicalmente. ¿Verdad? Todo el entorno, el movimiento. Completo. ¿Sentiste miedo? No sé por qué no, ¿verdad? No sé por qué no sentí miedo, ¿verdad? Pero fue difícil, ¿verdad? ¿Y cómo fue el proceso después de adaptarte? ¿Cómo siguió tu vida a partir de ese momento? Y yo me dediqué a buscar argumentar las cuestiones legales, ¿verdad? Que teníamos que enfrentar. Pedí permiso en el Banco Central, yo ya era funcionario, pedí permiso sin goce de sueldo 1 año para dedicarme exclusivamente a eso. Y ahí empezamos a acomodarnos, ¿verdad? Empezar una vida sana hoy es muy fácil. Súmate al reto, toma una taza de té Arcoíris al día y verás qué fácil es cuidarte. O sea que nunca de verdad, y me estás dando la oportunidad de entender, nunca supe cómo se rehizo, se rehicieron muchas familias que estaban en una situación cuando pasó eso, ¿verdad? Cómo se arranca, cómo continúa la vida, cómo se van solucionando todos los pasos y los problemas. ¿Cómo fue entonces? Y ahí yo aprendí que también todo pasa, ¿verdad? O sea, fueron siendo más leves los años. El primer año fue complicado. El segundo también. Pero podías hacer vos vida normal, ¿verdad? Sí, yo podía hacer. Yo no tuve ningún problema nunca. Yo podía salir sin ningún problema. Trataba de hacer mi vida lo más normal posible, ¿verdad? ¿Y entendías lo que pasaba? ¿Cómo lo asimilabas? ¿Porque habrá cambiado algo o no? ¿Cómo, no sé cómo es tu postura realmente. No, cambió. Yo me dediqué exclusivamente a mi familia esos 3 años, ¿verdad? Desde el proceso de papá. ¿Cómo era la familia? ¿Qué se comportó? Mamá. Mis hermanos. ¿Cuántos? Luis María, Jorge, Marito, Mayra. ¿Y cómo era el proceso? Don Mario, que estaba enfermo. ¿Estaba enfermo? Y ahí hicimos todo un trabajo también, ayudamos la defensa, hicimos muchas cosas. ¿Son unidos, Benín, no? ¿O fueron unidos? Éramos bastante unidos, ¿verdad? Después cada uno hizo ya su vida, ¿verdad? Pero sí, siempre nos llevamos bien de todo. Él nunca hizo diferencia. The last time that I saw your pretty face, 1,000 lies made me colder, and I don't think I can look at this the same. Cuando pasó todo eso, quiero saber, y ya cambiamos de tema, ¿qué pensabas vos de toda esa situación?
entendía que había cosas que mejorar. Yo hice mi carrera en la Católica, o sea, había mucha presencia opositora al gobierno en aquel entonces ahí. Participaba del centro estudiante, o sea, yo tenía una claridad de las cosas. ¿Y cómo fue transcurriendo tu vida? ¿Dónde naciste? En Asunción. ¿Cómo era cuando naciste? ¿Cómo era tu familia? Contame un poquito. Éramos tres, mamá, papá también, que yo le decía Petoto, ¿verdad? Porque nunca tuve relación con él. ¿No? Hasta después del golpe, ¿verdad? Donde él estaba también pasando momentos difíciles. ¿Cómo que nunca tuviste relación? Y se separaron y yo lo habré visto 6 veces. Para mi papá era don Mario. ¿El ausente total tu papá? Lamentablemente, sí. Y entonces don Mario era realmente la figura él. Él y mi abuelo. ¿Y qué sentimientos te daba eso? Y nada, yo trataba de entender, ¿verdad? ¿Cómo entendés? Y no, difícil, pero... Porque sos papá ahora. Y sí. ¿Te pasaría por tu cabeza no tener relación? No. ¿Cuántos hijos tenés? En total. Tengo una nena, ¿sí? Y dos con Patty, tiene un varón. Ajá. ¿Y vos te pensás en algún momento, te imaginás no tener relación con tus hijos, por ejemplo? No. No puedo, no me pasa por mi cabeza. ¿No te pasa, verdad? ¿Y si nos sentamos me vas a tener de pie todo el tiempo? No, ¿vos te querés parar? Vamos. Vamos para allá. No, ¿Para dónde vamos? Donde vos digas. Vamos para allá. Get to anywhere, maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose, and maybe we'll make something. Estábamos hablando ahí afuera y la verdad que siempre me intrigó el saber cómo había sido tu vida, cómo había transcurrido tu vida a nivel de estudios, de juegos, diversiones. ¿Cómo era? Porque siempre para mí es importante, creo que te lo dije, no sé si fuera dentro de la cámara, porque uno termina siendo lo que va viviendo durante toda la vida, ¿verdad? Se va acostumbrando, se va formando. Y entonces más o menos me contaste cómo fue una parte de tu vida, pero ¿cómo fue tu niñez? ¿A vos cómo te divertías? ¿Cómo eras vos? A mí me gustaba el deporte. O sea, siempre estuve en eso. Pasé mi niñez y juventud a traer la pelota. Jugando fútbol, básquetbol. ¿Y era bueno o malo? ¿Cómo era? Algunos dicen que era bueno. ¿Sí? Y jugué en la selección del colegio, la facultad. O sea, jugaba, me defendía. ¿Te defendía? Sí. Al tema... Y tuve una buena infancia. ¿Sí? Los estudios, siempre en casa fue que había que estudiar. Y todos hicimos eso. Después mamá puso la idea que teníamos que hablar inglés. Y todos hablamos inglés. Qué bueno eso, ¿verdad? Hay que felicitarla. Sí, ¿no? Una visionaria. ¿Ganas de un helado de Amandao? Llama a nuestro nuevo número de delivery para todo el país. Solo tenés que marcar al 021-729-5500. Repito, 021-729-5500. Amandao, cuando quieras, donde quieras. ¿Cómo era ella hacia el nivel de educación? ¿Era estricta? ¿Cómo era contigo? ¿Cómo era vos? Genial era. ¿Sí? Siempre estaba preocupada por nosotros. Siempre nos daba cariño. Complicado, ¿verdad? A veces cuando se le extraña... Y complicado, es verdad, pero siempre estuvo. Siempre estuvo. Sí. ¿Y cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo eras vos de adolescente? ¿Era un buen chico? ¿Era loco? Siempre fui tranquilo. ¿En serio? Bastante tranquilo, sí. Entré a la universidad, terminé el CIMEFOR. ¿Estudiaste lo que querías? Sí. ¿Nunca te marcaron esa necesidad? No, nunca. Con tal de que estudiemos lo que queríamos, ¿verdad? O sea, en casa había que estudiar. Y estudié lo que quería. En una época me tiré un poco a economía, ¿verdad? Iba a estudiar... El Banco Central empezaba su política de capacitación. Yo entré a los 18 años. Al terminar el CIMEFOR y el colegio, ¿verdad? Yo pensé que era mi año sabático y me voy y le digo a don Mario, bueno, yo este año quiero dedicarme al fútbol. ¿Eh?
qué bien, me dijo, y a él le gustaba regar el patio. Y él jugaba fútbol. Y me dijo, vamos un rato allá al patio, me dijo, a hacer una prueba. Y creíste vos. Y sí, bueno, yo, jugaba bien, pero sos muy lento, anda nomás tu día. ¿Qué fue? Me mató. Me mató. ¿Era buena la relación con él? Sí, espectacular. Decime, ¿y no te aburría estudiar eso? ¿Y meterte tan joven en un banco? No, pero gracias a eso yo creo que yo adquirí el hábito de trabajar. Podía haber no tenido ese hábito. Y desde los 18 años estoy ahí. Y fue una escuela también del banco, ¿verdad? Ahí me dicen muchos amigos. ¿Cómo era eso? Y yo entré ahí lo más bajo de la tabla, y hice toda mi carrera ahí. Yo pensé que iba a estar 6, 7 años nomás. Estuve 22, más 5 que vine después al directorio. O sea que me intriga mucho también ahora que hablamos del banco, porque he escuchado tan bien hablar del Banco Central, del funcionamiento, de los funcionarios, del trabajo que se hace, y no sé si es tan conocido eso. Mira, el Banco Central, yo creo, hoy mirando hacia atrás, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda siempre fueron diferentes, por alguna razón. Gente muy capacitada tiene el banco. El banco invirtió mucho en capacitación. En una época, los que podían ir a capacitarse afuera a las mejores universidades eran del Banco Central. Cuando volvimos con Germán Rojas, ajá, en el 2007, el Banco Central estaba céfalo, sin directorio, ¿verdad? Y reimpulsamos ese proyecto. Después los siguientes presidentes continuaron: Jorge Corralán, Carlos Fernández, José Cantero. Y yo creo que esa es la clave, ¿verdad? La capacitación, la inversión en capital humano. Y en Hacienda se hizo exactamente lo mismo también, ¿verdad? Muchas inversiones en capital humano hubo en Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. Lamentablemente no a lo mejor en los otros, pero ahí siempre tuvimos gente que pensaba así. O sea, la gente que tocó ser la que administraba el banco, la que dirigía Hacienda, siempre también se enfocó en eso, ¿verdad? Y yo creo que eso da sus frutos. Y hoy vos podés tener tranquilidad de que las políticas que salen del equipo económico son siempre sensatas. Piensan en todos los desafíos y presentan planes, ¿verdad? O sea, nosotros, a mí me tocó dos años con tres planes. Mejor atención, mayor comodidad, excelentes productos, variadas ofertas, convenientes precios, amplio y confortable patio de comidas. Todo esto y mucho más en un solo lugar. Supermercado La Bomba, cada vez más cerca tuyo. Vos sabés que evidentemente todo ministro de Hacienda tiene un peso enorme encima, y más cuando atraviesa estas épocas. Pero en tu caso parece, al menos para mí, ¿verdad?, la impresión es que es el doble, porque encima tenés un parentesco con el presidente del país. Entonces es como si tuvieras doble peso, me imagino. ¿Cómo gestionabas esos dos mundos? Yo tomé una decisión ahí cuando acepté, ¿verdad? Traté de ser el ministro de Hacienda del presidente. ¿Y se puede separar? No, el hermano. ¿Y se podía? O sea, querés lo que le vaya bien a cualquier presidente, ¿verdad? Y si a tu hermano querés que le vaya bien 100 veces más. Pero viste que hay medidas que a veces son muy impopulares. Sí. Que son muy complicadas. Sí. Y que afectan la imagen. Sí. ¿Cómo gestionabas eso? Pero las tenés que tomar. Justamente las medidas difíciles son las que tenés que tomar. O si no, todos vamos a estar tomando medidas fáciles y no vamos a tener lo que tenemos, ¿verdad? O sea, decisiones difíciles salen siempre del equipo económico, del Ministerio de Hacienda. Porque yo aprendí con la gente de Hacienda que ellos ven el conjunto. O sea, todos los otros ministerios, todos los otros entes ven su realidad. Y para cada uno y para cada autoridad, pues yo no me puedo enojar con ningún ministro ni ningún presidente de este, para cada uno de ellos su realidad
es la que se impone. Llega Hacienda y Hacienda tiene que ver, ok, acá tenemos 100, pero quieren 200, ¿cómo hacemos? ¿Cómo distribuís? ¿Cómo asignás recursos? Y eso hace Hacienda. Entonces, si vos te fijas en la historia, cualquier error de Hacienda se agranda, ¿verdad? Una de las cosas que yo descubrí, que al principio no sabía, cuando te conocí, porque yo volví en el 2015 y luego el cambio, todo este rollo, yo te conocía como presidente del IPS. Cómo gestionaba, cómo no gestionaba, pero luego un día alguien me dijo, no, él a escondidas, o no de escondidas, discreto, es el que acompaña a negociar los bonos, es un gestor impresionante, y me empezaron a contar cosas que normalmente, y de repente un día empecé a fijarme en foto y te veía ahí atrás, escondido y eso, en otras gestiones del bono cuando ya, ¿por qué pasaba eso? ¿Por qué estabas medio oculto en eso? ¿O por cuál era la...? Y yo creo que armamos una buena historia en el Banco Central, con personas muy queridas entre nosotros, ¿verdad? Y nos tocaba la suerte o la desgracia, porque siempre un trabajo adicional, de acompañar los procesos. Y como uno de los primeros, casi yo participé en todas las emisiones de bonos de Paraguay. Por eso, 99, de repente me enteré en eso, digo. Entonces participaba para ayudarle, ¿verdad? A Santi, a Carly, a Jorge Corralán, a Germán. Y siempre me unía a las reuniones para tratar de destrabar problemas legales si había, ¿verdad? Entonces siempre estaba con ellos. ¿No están pensando en bajar impuestos? No, nosotros no podemos bajar más impuestos de lo que ya bajamos. No. Este es un país con categoría, una bajísima carga tributaria. Siempre se dice la baja presión tributaria, pero... Es terrible que hoy se ve. O sea, Paraguay inclusive en el peor escenario tiene todo para salir de este problema. Tiene lugar para mejorar el gasto, tiene lugar para deuda, tiene lugar para más tributos. No te hice la pregunta al revés, ¿no estás pensando en subir impuestos? No, yo ya no. ¿Significa que bajo tu ministerio ya no? Yo creo que, nosotros ya hablamos de los impuestos el año pasado. Hicimos una reforma que yo creo que va a ser importante y que en ese compromiso había un compromiso cierto del presidente en la mejora de la calidad del gasto, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, a ver, vamos a volver un poquito atrás. Cuando pasa, me intriga saber una cosa, cuando pasa todo lo que pasa del golpe, que entran a tu casa. Nosotros no estábamos en casa. Qué suerte. Por nosotros estábamos en San Bernardino. Estaban en San Bernardino. Pero no pudimos volver nunca más a nuestra casa, ¿verdad? Pero fue una época que fue dura, ¿verdad? Por ahí también conocimos a los amigos, ¿verdad? Sin los amigos, nosotros no pasábamos esa historia. Eso quiero saber porque, viste, yo te conté, y me dijiste ahí afuera, yo te conté fuera de cámara que a mí se me cerraron un montón de puertas en su momento, ¿verdad? Amigas, amigos ya no me dejaban pasar por su casa, me decían que no podía pisar, que no podía llamarles, y para mí fue un cambio brutal porque para mí casi fue un golpe, a mi manera, lo que recibí cuando empezaron a cerrarme todas las puertas por ser hijo de Rubín. Entonces, de repente pasa el golpe y empezás a vivir vos algo parecido del otro lado. Sí. Se cerraron muchas puertas. ¿Cómo fue? Mira, personalmente a mí, mi grupo, se fortaleció a la mitad con todos mis amigos. Todito me ayudaron, de alguna u otra manera. Ninguno me esquivó. Y los que se fueron no eran. Volvieron después a tratar de recomponer, pues ya era tarde, pero yo no hubiese pasado eso sin ellos. Porque, por ejemplo, Marito me dijo que él estaba fuera, ¿verdad o no? Y creo que él nos contó en el programa en Únicos y que él no podía volver. Sí, él estuvo de vacaciones en Washington justamente, y ahí le agarró el golpe a él. Yo lo pude ver después de 5 meses recién. Claro, ¿qué dije? Me fui a verlo. ¿A dónde? ¿Te fuiste para allá? Me fui ahí. Porque vos podías viajar normal. No sé si podía viajar normal, pero hice una trampita. ¿Qué hiciste? Aproveché la final de Olimpia en Bogotá. Qué fuerte. Entonces tomé el avión, el charter del equipo, nos fuimos a Bogotá, vimos el partido, perdimos. Y después al día siguiente me pedí todo lo que estaban ahí. ¿Dónde? Yo me iba a quitarle a mi hermano y le dije, y me fui. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Te puede contar algo de eso? Emotivo fue. Porque, no sé, una persona tan joven como él también. Él tenía 17 años. Por eso. ¿Y qué le contás a tu hermano en ese momento? ¿Le conté cómo viviste? Y le conté todo cómo estaban las cosas. Yo creo que él maduró mucho ahí.
Y a partir de ahí se hizo casi solo todo. ¿Qué suaviza usas para que tu ropa se vea siempre impecable y perfumada? ¡Me encanta! Superada es mi elección. ¿Pensaste alguna vez que te iban a llamar Maligno López? En el colegio también me decían. No me, ¿cómo, sí. ¿Cómo es eso? Sí, por, en el, mi porvenir maligno. ¿Pero por qué ya en el colegio te decían? Y algunos me decían también eso. ¿Pero por qué? ¿Te portabas mal o no, qué? No, porque no sé. No, a mí no me... O sea, ya estaba, te resbalaba cuando te empezaron a decir maligno o no. Me resbalaba. Realmente yo aprendí que es cuando vos querés hacer cambios. Vas a tener siempre problemas. Dios mío, que fuiste tan criticado. Y sí. Y seguí por... siendo criticado. Nadie le gusta cambiar. Todos hablamos de boca para afuera para hacer los cambios. Pero entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Con qué? ¿Y para que te vayas? Tiene que haber pasado algo muy grave para que hayas aguantado tantos años. Sí. Que te dieron. Vino la invitación del BID, que es un reconocimiento a la trayectoria y a la y una posibilidad para Paraguay. ¿Y eso es una excusa para irte realmente? No es una excusa. ¿No? Pero no. ¿No te ayudó a tomar la decisión? Tomamos juntos la decisión con el presidente, ¿verdad? Me hubiese gustado estar hasta el 2023 con él, ¿verdad? Pero también esto yo creo que es una oportunidad enorme para Paraguay. Y tenés que irte. Y está en el proceso, todavía no terminó. Pero si sale, ¿tenés que irte? Si sale, me voy a ir. ¿Y vas a vivir fuera otra vez? Voy a ir afuera. Voy a vivir afuera otra vez. Y otra vez a Washington. Recordemos que Benigno López fue nombrado vicepresidente del BID. En principio, Benigno era un candidato a ocupar la presidencia, inclusive del Banco Interamericano de Desarrollo, pero luego cuando Estados Unidos también tuvo un candidato propio, Benigno, por supuesto, o sea, Paraguay, de un paso al costado, y allí hubo un acuerdo de darle la vicepresidencia. Para él, en su carrera profesional, fue un salto, un golazo. ¿Y la familia? ¿Cómo es tu familia? Nos vamos a ir. Todos nos vamos a ir. ¿No tienen problema? ¿Les gusta viajar? No sé si no tienen problema, no tienen otra, ¿verdad? Pero están contentas. ¿Sí? Mi señora y mi hija están contentas con la idea. ¿Cómo han llevado ellas todo este proceso de ataque? ¿Cómo mira, han podido mantenerse al margen, Benigno? Yo creo que les afecta, ¿verdad? Mi hija tiene 13. Pero ahí es agradable que vengan a tu casa y te tiren huevo. Con es total impunidad. Estuvieron acá, ¿verdad? Sí. Y se enojan si no pueden tirarte. Y son los mismos de siempre, ¿verdad? O sea que... Yo creo que todo el problema son los procesos de cambio que empezamos en IPS. Uh-huh. Nosotros nos enfrentamos con mucha gente ahí. Y eso continuaron con la idea. Y encima vivimos a 5 cuadras de Julio Mazzoleni. Entonces acá vienen a reclamar la cuestión económica y allá se van a reclamar la cuestión social. Y me dedica al mismo grupo. ¿Verdad? O sea, que, o sea, matan dos pájaros al mismo tiro. Y para mí es todo armado. ¿En serio? Sí. Que yo he hablado contigo, siempre me llamó la atención la claridad que tenías en no marcharte, en estar siempre ahí, inclusive hablamos hace poco en radio y decía el presidente lo que decía, ¿verdad? Que perdía para él como un brazo, es perder, perderte, y entonces tiene que haber sido todo un tsunami familiar también. No creo que vos en todo momento lo ves solo como un presidente, es imposible. Si está clarísimo que lo adoras a tu hermano, es que está clarísimo eso, desde lo que contás cuando fuiste a verle, cuando estuviste con él con 17 años, y esto no sé, no. Claro que le quiero a mi hermano. No, ya, pero... No, es una relación muy emotiva, yo soy muy emotivo de por alguna razón, ¿verdad? Y tomamos juntos esta decisión. Yo quiero verle con mi presidente, ¿verdad? Mi hermano va a ser siempre. Sí, eso sí. Y esto tenemos que salir bien.
¿verdad? Y ese era mi objetivo, era ayudarle. Ya yo tengo 30 años en el sector público, estuve en todos los lugares. Bien o mal, salí relativamente bien en todas mis gestiones. Entonces conozco todo cómo va a poder orientarle en todos los temas que él cree conveniente. Entonces yo creo que ese también es un activo importante que teníamos, ¿verdad? Y él tiene una visión que yo no tengo, ¿verdad? O sea, yo cero a la izquierda política. Le meto la pata cada vez que pienso algo en eso. Entonces, y él maneja muy bien eso. Él maneja bien. Como un capo. ¿Y vos no crees que con esto que te hayas ido, muchos están felices y han ganado una parte de la batalla en lo que estaban buscando, en el objetivo de separar, dividir? No sé, no creo. No creo. Yo voy a estar siempre con él igual. Ya está un poco más lejos, pero hoy no es esa una excusa, ¿verdad? Hoy es mucho más fácil. Pero no sé. Habrá alguno que esté feliz, seguro. No, muchos están felices. ¿Verdad? Pero así nomás, ¿eh? Son las reglas de juego. ¿Le dejaste alguna instrucción a tu sucesor o no hace falta, no? No, yo. ¿Cómo se pasa el testigo en una cosa tan importante como Hacienda? Yo creo que primero es estar acorde con que esa es una decisión del presidente. O sea, yo no puedo dejar un sustituto, no funciona. El presidente tiene que conocerle y tiene que entenderle, ¿verdad? Entonces, lo que yo sí hice es que el equipo de Hacienda trabaje muy de cerca con él. Entonces, él le conoce a todos. Vos sabés que yo, perdona que voy saltando y saltando, sí, en las historias. Una de las cosas que mucha gente a veces le critican al presidente es como siempre hace referencia, Stroessner hizo tanto, Stroessner. ¿Cómo viviste vos ese mundo? ¿Cómo ves ese mundo? Porque vos eso lo tenés muy callado. Yo nunca te escuché hablar de eso. ¿De qué? ¿Cómo era, si no era así? ¿Cómo vivías esa época, así, la dictadura, si no? Si no, eras consciente. Yo era consciente de que era un gobierno duro. Uh-huh. Yo estaba en la Católica. Ahí había manifestaciones todos los días, había grupos. Muchos de los que fueron después políticos importantes eran uno o dos años mayor que yo nomás, algunos menores, ¿verdad? O sea, yo no era político, no me metía en la política. Lo que pasa es que desde dentro pues se ve diferente. Sí, yo no, eso que vos me contaste de tu cosa, yo eso no, claro, porque a mí eso no me pasaba. Claro, pero porque vos estabas del otro lado. Yo estaba en otro lado, ¿verdad? Por eso te digo. Yo estaba en otra, tenía otra cosa, pero sí, se siente, sentí después, pero la verdad, después dio vuelta la. Pero entendiste después, Benigno, ¿no? O porque cuando uno se cría sin ver ciertas cosas, porque. Yo entendí, pero yo después pienso que es toda una excusa también, ¿verdad? ¿El qué es la excusa? Y en todo, ¿verdad? O sea, puede ser mejor o peor, pero tiene que hacer que funcione la cosa, ¿verdad? Y no sé si hicimos tan bien después también. O sea, hay muchos desafíos que tenemos que tener, pues mucho mejor es que no haya duda de que hay democracia, de que hay libertad. Eso no hay duda en Paraguay hoy. She sees him walking in a straight line. That's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. ¿Qué pasó en estos años, Benigno? A tu punto de vista, bajo tu punto de vista, ¿por qué no se hizo nada? ¿Por qué hay tanto atraso en todo? ¿Qué pasó? Porque antes era hablaban de la dictadura, pero lo mismo lo decís. Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos que entender primero tomar una decisión que vamos a hacer con las empresas públicas. Eso. ¿Verdad? Te pregunto, ¿hubiéramos tenido este desarrollo tecnológico que teníamos hoy si nos liberábamos ante Antelco? ¿Y por qué tanto miedo a liberar? ¿Quién tiene miedo? Y todos. O sea, hablar de privatización y es un drama. ¿Pero por qué?
Y no sé yo por qué, porque hay un temor. ¿El temor a qué? No sé. Pero nosotros no podemos sostener que lo que tenemos está bien. Yo creo que la ANDE es una empresa de las más importantes del Paraguay. Súper capacitada también, hay gente de primera ahí. Pero hay que ver cómo puede hacer para llegar a más gente. Las líneas de distribución, las líneas de transmisión. Las rutas. Tiene que resolver el problema. Pero si, yo digo nomás que estamos siempre en el medio. No es ni esto ni lo otro. O sea, ¿es sociedad anónima o es empresa pública? ¿Cuál es el discurso hoy? Tenemos que mejorar el gasto. Tenemos que mejorar el gasto. Tenemos que mejorar el gasto. Todito estamos de acuerdo en eso. Todito lo que decimos, queremos mejorar el gasto. Una gran mayoría te dice, tenemos que mejorar el gasto, pero vamos a comprar 40% más caro las cosas del Estado. Tenemos que mejorar el gasto, pero no importa las jubilaciones, vamos a seguir haciendo que crezca el déficit de la caja fiscal. Queremos mejorar el gasto, pero no vamos a aprobar la ley de la función pública porque no es el momento. ¿Cuándo va a ser? Tenemos que mejorar el gasto, vamos a tener la misma ley de quiebra que tenemos hoy que nos sirve y nos va a servir para lo que se viene, porque vamos a tener un problema de las empresas. ¿Ganas de un helado de Amandao? Llama a nuestro nuevo número de delivery para todo el país. Solo tenés que marcar al 021-729-5500. Repito, 021-729-5500. Amandao, cuando quieras, donde quieras. Bueno, ahí está el ejemplo que acabas de poner, que estos días lo estuvimos viendo, lo que es el populismo, la popularidad o querer quedar bien con la gente en general, porque mucha gente decía que la ley de insolvencia, ¿cómo es insolvencia? Insolvencia. Insolvencia era buena, solo que no era el momento. Pero entonces por quedar bien, tanto en Senado se echó para atrás, diputados también, entonces en el fondo vos te decías la pucha, por popularidad la han rechazado cuando en el fondo sí que hace falta. Y pues, era yo estoy convencido que esa ley era clave. Eso decía. Para la gente. Para la gente que va a tener problemas. La gente no tiene problema porque la ley, hoy ya tenés esas mismas dudas que tenían. Yo me acuerdo que con dos cuotas impagas me iba a la quiebra, hoy con una te vas. Y ya existía. Por eso ya existe, pero te va a un proceso que es obsoleto, no quiero hacer ni juicio de valor si es bueno o malo, pero un proceso, un sistema que no funciona más. Se hizo todo un análisis, 7 años se trabajó con esa ley. Se hizo un análisis de la situación del crédito del país. Cuando queremos hablar del ambiente de negocio, la gente quiere venir, quiere invertir y quiere poder recuperar su inversión. Si el proceso de recuperar su inversión, un juicio ejecutivo, te va a durar 20 años, nadie va a venir. Si querés tener otro grado de inversión, tenés que darle esa facilidad. Y al deudor que se va a arriesgar a tener una empresa, va a buscar capital, si tiene problemas, le tiene que dar la posibilidad que pueda salir y reorganizarse en la empresa, que siga funcionando. Todo eso está en la ley. Hoy, eso no está. Siempre hay tiempo para un café Pilão. Hacé una pausa. Tómate un tiempo con café Pilão. Bueno, no está justamente porque vamos a volver a un tema ya, aunque hoy es un tema que es cuando se encajona un proyecto, cuando se encajona una ley, por intereses. Y cuando ocurrió la ley de la insolvencia de estos días, que se estaba tratando mucho, yo escuché que muchos senadores o diputados han confesado que muchas veces aprueban o deniegan apenas leyendo el titular de el nombre de la ley sin leer en profundidad, porque alguien del partido le dice aproba, denega, hace eso y nos perdemos. Entonces, ¿cómo se puede gobernar o salir adelante o llevar bien un país cuando hay tanto manoseo? Yo acepto que es una ley compleja, pero no, es una ley mala. Y yo lo que no entiendo es por qué el rechazo. ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué no se mueve? ¿Dónde es el lugar para discutir la ley? ¿Dónde tenemos que discutir la ley? ¿En la plaza? No, en el Congreso. Y si hay cosas que les molesta, que se le convoque a la gente y que se modifique lo que molesta. Y ahí se va a tener la chance de explicar si está bien o está mal. ¿Por qué tener todo el tema de rechazar? Entonces es una guerra. Gané la guerra, rechazamos la ley. Nadie sabe los efectos que va a tener eso. Hasta ahorita, toditos los que estaban a favor de sepultar las leyes de la superintendencia de pensiones, hoy se preguntan por qué no tenemos. También pasó lo mismo, en 2 días perdiste. Entonces hay un déficit. Bueno, entonces vos como ministro has tenido que estar trabajando en base a la popularidad que en ese momento quería o no quería un senador, un diputado de turno, para aprobar o desaprobar. Pero algo. Entonces no vas a tener ninguna reforma. Y a eso voy. No puede ser que ahora que tengamos la discusión de la ley de la función pública se pida que se retire. Entonces, ¿qué reforma es lo que vamos a hablar? Quiero agradecer a Arco Iris, que forma parte de mi vida en mi día a día. Exquisitos sabores, aromas y productos. También quiero agradecer a La Bomba, que está cada vez más cerca tuyo.
Amandao, riquísimos helados cuando quieras y donde quieras. Y a Superada Masa, por supuesto. Y a Fortis, que te vende unidad a precio de mayorista. Y Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Quiero agradecer a Complon, que está desde el primer día, desde el primer único conmigo, así que gracias, gracias, gracias. También agradezco a Andy Makeup, que me deja churrísimo siempre para cada rodaje. También agradezco a Óptica Visión, que me hace ver un mundo fantástico. Y por supuesto, a Ña Virginia, que nos cuidan todos los rodajes con esos productos riquísimos. Gracias. Someday I would just fly away, and I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. I've been on my own for a minute, gazing only me all day, searching for the place to begin. Is it me? Is it you? Is it fear? Ahora te vas, si sale bien. Sí. Pero todavía no sabemos, ¿verdad? Sí. No sabemos, ya me incluyo yo. ¿Sabes o no sabes? No sabemos, está en un proceso. Estamos optimistas. ¿Y cómo vas a hacer desde fuera? ¿Te vas? ¿En qué estado de verdad, y no me mientas, en qué estado de satisfacción e insatisfacción te vas de lo que llegaste a hacer o lograste hacer? Mira, siempre vos querés hacer más, ¿verdad? Yo siempre digo que lo que hicimos se va a mirar después. Yo estoy muy satisfecho del trabajo que se hizo y de cómo enfrentamos esta situación. Entiendo también que hay ahora cuestionamientos políticos que quieren minimizar la sequía, que quieren minimizar la cuestión climatológica, que la pandemia se puede manejar de otra manera, no me dicen de cuál ni cómo, ¿verdad? Y que entonces están buscando algún reto político que no sé cuál va a ser, porque si no salimos de la pandemia no hay futuro para nadie. Entonces, pues yo creo que las medidas que tomamos de manera acertada, fuimos sensatos, fuimos valientes allá en marzo cuando diseñamos esto y nadie entendía en qué mundo veníamos. Los números que te daba el Ministerio de Salud del colapso eran enormes, en función a un trabajo de un trabajo inglés, un white paper, la proyección, la lucha por la liquidez para financiar tu pandemia, la lucha por los insumos, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos en el inciso. Así yo tengo uno. Nos quedamos en el inciso. La compra fallada al paredón. Pues no puede matarte la compra fallada, que es una fracción de los 1.600, y empantanarte todo el proceso. Que es lo que mío no estigmatizó. Era la compra fallida. Entonces, no sé. Yo creo que el equipo económico tiene una fortaleza. Nosotros hablamos con los ex ministros, con los expresidentes, le involucramos, ¿verdad? Entonces eso te ayuda a tomar que la decisión sea más llevadera. Pero mientras no dejemos, si dejamos de tomar medidas sensatas, vamos a tener problemas. Urba Inmobiliaria tiene los mejores terrenos en casi todo el país. Además de ofrecer precios accesibles, tiene mínimos requisitos y plazo de hasta 10 años con posesión inmediata. Conoce más a través de sus redes sociales como Urba Inmobiliaria para enterarte sobre las oportunidades que tienen para invertir en tu futuro. La compra de un terreno será tu mejor inversión, y qué mejor que hacerlo con Urba Inmobiliaria. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Si vos tuvieras que hacer ahora un análisis de estos 50 y pico de años que tenés, ¿estás satisfecho de todo? ¿Estás bien? ¿Cómo estarías? ¿Cómo estás? ¿En qué punto estás? No, nunca yo pienso mucho en mí. ¿No? Por eso estoy en el sector público todavía. Mira la pucha. ¿Verdad? Entonces, en lo que hice en mi carrera profesional, sí. ¿Verdad? Yo pensé que en esta época ya hemos estado hablando si yo estaba o no en la Corte Suprema, abogado. Pero fui ministro de Hacienda, ¿verdad? Lo mío al revés también. Y en la vida familiar también. Mi señora, mis hijos son una fuente de inspiración y de fortaleza. Mi mamá. ¿Cómo vivió? ¿Cómo está tu mamá? Bien está. ¿Todo este proceso cómo fue? Y la afecta también. Así. Ella tiene la suerte o la desgracia de ser la mamá de un presidente y un ministro.
Entonces, todos los golpes que recibimos le rebotan a ella. ¿Viste qué bien quedó eso? La mamá de un presidente y un ministro. Y no, pues la realidad. La realidad. La realidad no veo. Pero le ha de ser difícil a ella escuchar todo el día los scratches a los dos. Y tremendo los scratches. Va a ser fácil. Tremendo. Bueno, si te vas, un año te vas a alejar, ¿o cuánto tiempo dura eso? El contrato es por 3. Ah, por 3 años. Me parece tan extraño cuando, no sé, bueno, será normal, ¿verdad?, a partir de ahora, pero era tanto escuchar siempre el hermano del presidente, el hermano presidente, el ministro de Hacienda, y la confianza absoluta. Yo, ¿cómo me gustaría hablar también con él, a ver cómo le sentó? Pero sí. Le amputaron un brazo, ¿eh? Le habría dado algún dolor de cabeza también, creo yo. ¿Te retó alguna vez? No. ¿Y vos le retaste a él? No. No. ¿Nunca? Creo que 2 veces me retó. ¿En sí? Sí. ¿Como hermano o como ministro? No, como ministro. ¿Como ministro? Claro, su ministro le retó. Me llamó la atención. Bueno, gracias, Benigno. Yo no, gracias a vos. Te agradezco, de verdad. Gracias a vos. Te agradezco por tu tiempo. Vos decís que el tiempo va a poner las cosas en orden y la gente va a valorar el trabajo que se hizo en general. Yo creo que sí. O sea, yo creo que el desafío es, más que preocuparnos, ocuparnos. Llevar adelante la reforma. Si no llevamos adelante la reforma, no me hago responsable de nada. Pues si llevamos adelante la reforma que proponemos, si se va al plan Ñapuá Paraguay como presentó el Poder Ejecutivo, nosotros vamos a tener un país diferente en los próximos años, mucho más inclusivo, con mucho más desarrollo. Y hay que hacer muchas otras reformas, ¿verdad? Pero para empezar, tenemos un plan. Y siempre dice la gente, un plan le gana a no tener ni un plan. No tenemos uno. ¿Algún día aceptarías, vamos a brindar con un poquito de Coca-Cola, algún día aceptarías otro cargo público? No sé, ya, ese ya es un tema con mi señora que me hizo jurar que nunca más. ¿Nunca? Ah, bueno, ya te pidió que nunca más. Gracias. Esta noche pudimos conocer un poco más en la intimidad al doctor Benigno López, una figura bastante controvertida por sus diferentes puestos dentro de la función pública. Benigno López nos abrió las puertas de su casa y nos contó desde su infancia y su adolescencia. No fue fácil para él este camino lleno de críticas y con la responsabilidad de ser un ministro de Hacienda en el gobierno de su hermano, Mario Abdo Benítez. Gracias, Benigno López, por abrirnos las puertas de tu casa.